¿Qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería, pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Kid. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen-Hi. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Voy a matar a ese hijo de puta. Han destrozado este sitio, pero bien. Rebeldes, por mí que se queden todo esto. Veía que sonaba algo por allí.
puto calor. Vale, vamos. ¿Entonces buscan un cuchillo japonés? Joder, entérate ya. Es una daga china, pedazo de idiota. Estoy sudando como un cerdo. Ya está partido.
Vale, Jason, al modo indie. Pulsaré ese botón. ¡Sí, ha funcionado! Alcanzar esa cornisa. Dos interruptores. Fácil. Oh, venga ya. Parece que está podrido. ¿Esto es lo que estoy buscando? ¡Mierda! Vale, bien despacito. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humanas, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. Oh.
¿Cómo cojo? Tú, cabrón. Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira, Kid no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Senki? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senki tiene un capitán llamado Lincoln y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí, esclaviza a todos los lugareños, pero Senki, el muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason, muy astuto, pues el tesoro. Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Chinos, japoneses, británicos, medio mundo ha estado en la isla. Mierda. Creo que esa puta me ha pegado algo. ¡Putos rebeldes! ¡Por mí que se queden todo esto! Que no estoy de humor para una barbacoa. Debo ir con calma. ¡Conmigo!
volviéndome loco. ¡La puta hostia! ¡Joder! Thank you.
polvo. Probaré con la brújula. Esto acojona un poco. Sin salida. ¿Habrá alguna forma de activarlo? ¿Por qué será que esto me da mala espina? Bueno, por ahí ya no voy a salir. Thank you.
mierda de la brújula. Este sitio se va a venir abajo. Un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Ah. Héctor, mira... Parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes a Kid. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado.